Hola a todos. Vamos a ver hoy las reglas generales de acentuación para que sepamos cómo realizar un dictado correctamente y no equivocarnos. En primer lugar, tenemos las palabras agudas, que tenéis que recordar que son aquellas que tienen la sílaba tónica en la última posición. O si lo queréis decir al revés, cuidado, porque tendríais que decir la primera empezando por el final, porque si no se entendería de manera incorrecta. Debéis recordar que llevan tilde si terminan en N, en S o en vocal. Aquí tenéis varios ejemplos que os ayudarán siempre a recordar. Podéis parar el vídeo en cualquier momento para verlos atentamente. A continuación, repasamos las palabras llanas, que son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima posición. O como a veces lo decís, como os recuerdo, serían la segunda empezando por el final. Llevan tilde si terminan en consonante que no sea ni N ni S. Lo mismo, aquí tenéis varios ejemplos para poder recordar y no equivocaros. Las palabras esdrújulas y las sobreesdrújulas, por el contrario, tienen la sílaba tónica en la antepenúltima posición o en la tercera empezando por el final. Y las sobreesdrújulas la tienen antes de esa sílaba, antes de la antepenúltima. En ambos casos llevan tilde siempre. Lo mismo, aquí os dejo los ejemplos. Recuerdo que podéis parar el vídeo en cualquier momento para verlos detenidamente. A continuación, vamos a recordar lo que hemos visto en el tema 2, que son los diptongos, los triptongos y los hiatos. Tanto qué son como cuándo llevan tilde, para que os ayude a no equivocaros. Un diptongo, ¿qué es? Pues es una unión de dos vocales en una misma sílaba. Están seguidas tanto en la palabra como en la misma sílaba las dos. Pueden formarse en estos casos, una vocal abierta más una vocal cerrada. O al revés, una vocal cerrada más una vocal abierta. Y también se pueden formar con dos vocales cerradas. Los diptongos pueden llevar tilde o no llevarla, pero siempre siguiendo las reglas generales de acentuación. Echad un vistazo a estos ejemplos que os dejo aquí debajo. Un triptongo es una unión de tres vocales en una misma sílaba. Se forman siempre así, una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. Y además sigue este orden siempre. Los diptongos, igual que los diptongos, pueden llevar o no llevar tilde siempre siguiendo las reglas generales de acentuación. La tilde además se pone siempre en la vocal del centro, que es la vocal abierta. Lo mismo os dejo los ejemplos, echadles un vistazo atentamente. Por último, tenemos los hiatos, que son dos vocales que están juntas en la palabra, pero que pertenecen a sílabas distintas. Se pueden formar con dos vocales iguales, como veis ahí, o dos vocales abiertas distintas. Estos hiatos, este tipo de hiatos, que ahora veremos los otros, llevan o no llevan tilde según las reglas generales de acentuación, igual que los diptongos e igual que los triptongos. Os dejo aquí debajo los ejemplos para que podáis echarles un vistacillo. Y por último, lo que hemos llamado y ya conocéis como los hiatos rebeldones que no respetan las reglas generales. Se forman con una vocal abierta tónica y una vocal cerrada o al revés. Siempre la vocal abierta tónica va a llevar tilde. La I o la U va a llevar tilde siempre, sin respetar las reglas generales. Por eso les hemos llamado los hiatos rebeldes. Ahora ya podéis repasar todo tranquilamente y mucha suerte.